llamar roteros, sujetos, quienes habían castigado sin piedad a estas madres de familia por acusaciones de otras personas. ¿Qué ha dejado usted en su casita? Se te han quedado todas mis cositas, mis ollitas, todo se ha quedado, no me han dejado llegar. Los animalitos. Mis animalitos, por ahí. Mis restos que tenía huesos, que daba ahí mis huesitos, mis animalitos, mis gorditos, mis chanchitos, sin quedar, no he podido llegar nada. Octavia Campos, una de las víctimas, rompió su silencio con exitosa y tras la tortura que pasó, narra que no puede vivir en paz. Cuando va a dormir, señorito, ¿qué es lo que usted siente? Por individuos en Aliaca y que luego fue llevada hasta Carhuacocha. También tiene daños psicológicos que le hacen imaginar que aún vive la tortura. Sí, me quedaba un quien. Parecía para acá hasta su cara del mundo. Ya para acá hasta la cara de los chicos. Me chicoteaban con el látigo y bailaba el señor Isquiel. Yo como seis, como furcuro, volteando en el aire. Y ahí latigueaban. Ambas mujeres naturales de Chile tuvieron que dejarlo todo en sus pueblos, huir por temor después de haber sido expulsadas por decisión de los integrantes de las rondas al momento de su liberación y obligadas a callarse, según manifestó Octavio. ¿Creen que no vive y no va a contar a la prensa? Porque no ellos ni buscarán ni sabrán qué me va a pasar. Entonces, no vivo en la plaza pública. Ahí no van a poder sacar su familia ni nada. Por eso yo temo, señorito, que tendrán y buscarán que me da. Y pegarán y quemarán por ahí. En Exitosa, preocupados por su salud, se buscó profesionales para que puedan asistirla. Y aunque en un momento quiso desistir por temor, al salir a las calles y encontrarse con las voces que la atormentan, llegó a la cita pactada, donde recibió atención en el área de medicina general y luego en traumatología. Es aquí, en esta última sala, donde la revisaron y diagnosticaron lo siguiente. Octavia presenta múltiples equimosis, que son moretones en el cuerpo, tanto en ambas extremidades superiores, en la parte del tercio proximal. Asimismo, aumento de volumen o edema en estas zonas. También tiene equimosis y laceraciones, lesiones escoriativas en la parte dorsal de la espalda, en la parte de la espalda, ¿no? Y presenta a la parte funcional mucho dolor al hacer movimientos de ambos hombros. Se le ha hecho una ecografía donde se puede evidenciar que hay una lesión tipo garros y manguitos de rotadores de ambos lados. Ella podrá mejorar la movilidad de sus extremidades con el pasar de los días, pero aún le quedan los terribles momentos que vivió al ser golpeada. Pero con María su situación se complicó cuando intentamos exigir a las autoridades que asuman sus cargos y ayuden a esta mujer que llegó a Exitosa pidiendo a gritos auxilio junto a sus hijos y que ya no volverían a su casa, al campo, a su vida como antes. Para que ya no toque ni por